Hoy te hablamos brevemente de The Ring, que es una producción estadounidense del año 2002. De hecho, fue estrenada en cines el día 18 de octubre de ese mismo año. The Ring, titulada La Señal en España, El Aro en Hispanoamérica y La Llamada en Argentina, es una película estadounidense de terror psicológico sobrenatural dirigida por Gore Verbinski a partir de un guión de Eren Kruger. Es un remake occidentalizado de la película de terror psicológico japonesa de 1998, Ringu, de Hideo Nakata, que a su vez se basó en la novela del mismo nombre de Koji Suzuki, que también ayudó a coescribir las dos versiones de la película. La trama de la película se centra en Rachel Keller, una periodista que debe encontrar una manera de escapar de la muerte después de ver una cinta maldita que aparentemente mata al espectador siete días después de verla. Para vendérsela al público se hizo un esfuerzo de promoción interesante. En vez de gastarse dinero en anuncios de televisión para promocionarla, que también lo hicieron, utilizaron otro sistema. Para anunciar de Ring se crearon muchos sitios web promocionales con los personajes y lugares de la película. El vídeo de la cinta de Vídeo Maldita fue incluso reproducido en la programación de la noche durante el verano de 2002 sin ninguna referencia a la película. Los críticos elogieron la atmósfera y las imágenes, también la dirección de Berbisky e incluso algunos la actuación de Watts. Fue una película que quedó para la historia por su repercusión en la cultura y la aceptación del público. Fue uno de los remi de terror más taquilleros. Aunque en accidente, incluso en Hispanoamérica, se tomó como una cinta original, eh, siendo un remake. Recaudó más de 249 millones de dólares americanos en todo el mundo, recuperando con creces la inversión de 48 millones de dólares que se hizo en la misma para llevarla a los cines. Pero ya es el tiempo de la sinopsis que hoy hemos tomado de la primera página que sale en el buscador de Google y que dice así. Una reportera debe resolver el misterio de una cinta que trae muerte a sus espectadores antes de que sucumba a su poder. También hemos recogido, como siempre, para ti una breve reseña sobre las críticas que recibió en su día. Crítica que dice así. Crítica, dos puntos. Sensacine le da un total de 3,5 de 5 posibles. La página Filafinity, 6,4 de 10. Y por último, de Cine 21 le da un total de 8,4 de 10 posibles, siendo esta la mejor puntuación que recibe esta película de la crítica y una de las mejores puntuaciones que ha recibido una cinta de terror nunca de un medio profesional. Pero todo se acaba. Este vídeo en el que te recomendamos ver esta película también. Es hora de que te recordemos que puedes suscribirte si el contenido que hacemos te gusta y lo visitas a menudo. También puedes premiar el esfuerzo de este canal dándonos un like. O incluso compartir este vídeo con amigos o enemigos, dependiendo de si te ha gustado o todo lo contrario. Pronto habrá en nuestro canal más vídeos como este.